Bueno, después de ver ese material inédito, que es la pintura de la ribera del río Mapocho con la DVE, me gustaría consultarte acerca de qué son los otros proyectos que te traen acá a Chile en este momento. Porque hablamos del Matucana 100, de las pinturas del metro, sí, pero sabemos que andas haciendo otras tranzas por ahí también. Bueno, sí, estoy tratando, bueno, lo principal de este viaje es lo de Matucana. Hacerlo bien y mi intención es poder empezar a venir más seguido y tratar de crear una relación de trabajo más fluida con Chile y para poder quizá en un momento retornar, pues, es el plan. Lo otro es aprovechar de que estoy acá, quiero tratar de mover unas cosas para mis amigos que estamos tratando de que puedan venir, que es el grupo de los brujos. Que nunca han tocado en vivo acá como dúo, como grupo, entonces ando ahí tratando de ver las posibilidades que hay y con quién trabajar acá para que la cosa salga y resulte. Esa es mi función, de que ayudar a que resulte este plan, el contacto, la gestión. Claro. Gestión, oye, allá me imagino que se juntan así como los chilenos. Sí, bueno, no sé si todos, pero en realidad justo suele, o sea, la coincidencia es que mis amigos casi todos son puros chilenos. Entonces, dentro de ellos están los cabros de los brujos y otros cabros más que son de acá, pues, pero que se han ido por diferentes razones en diferentes momentos y al final nos hemos topado allá, conocido allá y trabajado allá también. Así que Brooklyn es el lugar. No solo Brooklyn, hay diferentes. En el Bronx está Rebel Díaz, que son dos hermanos chilenos que crecieron en Estados Unidos y que tienen un centro como una organización social, un centro cultural, donde tienen estudio para grabar y hacen talleres. Ahí también trabaja otro pintor chileno que se llama Dasik. Así que con él también juntamos, hemos pintado. No, todo bien, ahí con los cabros de Chile, son puros panas. más que nunca ahora. Sí, más que nunca, aparte hace bien igual. Igual suele pasar que casi todos hacen algo, o sea, no es que es un puro vacilón, ¿no? ¿Cachai? Casi todos somos parte de alguna cosa o trabajamos, claro, un proyecto y de ahí vacilamos. Oye, me gustaría ahora dejar un poco abierta la cámara, a ver si quieres mandar algún saludo, reconocer a alguien en especial acá en Chile, allá en Brooklyn, no sé. No, o sea, en realidad mandar saludos a toda la gente que está viendo, más que nada agradecerle por el interés de mirar el video y nada, y decir que es bueno estar aquí, se siente bien ver que hay harta gente pintando y más que nunca, creo, y que hay que seguir haciéndolo, o sea, hay muchas, también me he dado cuenta que hay tanto trabajo y no todo es bueno, entonces hay que seguir practicando, ¿no? Porque es cierto, como estilos que no están tan desarrollados o que son muy como copia o tendencia de algún estilo que está en otro lado, entonces hay que tratar de también buscar su propia manera de pintar y eso solo practicando y investigando, también estudiando el arte, entonces creo que hay que también buscar otra información para influenciarse y no solo el graffiti, porque el graffiti es más que nada un acto, una acción de pintar y de expresarse. De ahí cómo uno lo hace y de qué forma va a depender de uno. Entonces,
Eso, no mirar tanto o tratar de hacer lo que se hace en otros lados, sino más buscar su propia manera de hacerlo, como en todo también, no solo en la pintura, en la música, en todo lo que es arte. Bueno, ser auténtico, ese es el consejo que nos deja CX, no lo digo yo, lo dice él. Le doy las gracias, compadre, por haber venido, habernos dado un poco de su tiempo y los dejo invitados para la próxima semana aquí a la entrevista en todoelcolor.cl. Nos vemos. My movements is precision, supreme mathematician. Indeed, I'm true and living when I'm giving. What?